que sea muy picante. Pero por sobre todas las cosas, Vini ama las calabazas. Le encantan. Ama la sopa de calabaza, la tarta de calabaza y las galletas de calabaza. Pero lo que más ama es la calabaza asada. Carbón, que es su adorable gato negro, también ama la sopa de calabaza, sobre todo cuando está mezclada con mucha crema. ¡Qué rico! Todos los sábados a la mañana, Vini se sube a su escoba y juntos vuelan hasta el mercado para comprar muchos vegetales. Pero no es fácil volver a casa. ¡Por las barbas de mi abuela!, gritó Vini. Y de repente tuvo una brillante idea. Voy a tener mi propia huerta, dijo Vini. Entonces, con mucho trabajo, se puso a remover la tierra del jardín. Vini sembró y plantó un montón de vegetales. Pero las plantas empezaron a crecer demasiado lento, muy lento. Y cuando crecían, hay unos bichitos que las comían. Por los calzones de mi abuela, se quejó Vini. Cultivar vegetales no es tarea fácil. Voy a hacer un hechizo para ayudar a mi huerta. Levantó su varita mágica y gritó las palabras ¡Abracadabra! Pero nada sucedió. Por los juanetes de mi abuela, dijo Vini. Eso no funcionó. Iré a consultar con mi libro de hechizos. Pero Vini tendría que haber sido un poquito más paciente y esperar. Cuando se fue a su casa, el hechizo comenzó a surtir efecto. Adentro de su casa todo estaba muy oscuro. Y Vini se tropezó con el pobre carbón. Lo que pasa es que el cielo se debe haber nublado, pensó Vini. Pero cuando miró por la ventana, no fueron nubes lo que vio. Todo estaba cubierto de hojas. Incluso estaba creciendo por encima del edificio de un vecino, la iglesia dinamarquesa. Será mejor que salga a detener el hechizo, pensó Vini. Resulta que todo en el jardín de Vini era tan grande, tan enorme y estupendo. Y allí sobre el techo había una calabaza gigante y monstruosa. Si esa cosa llegara a crecer más y estropea mi iglesia danesa, no solo la voy a demandar a la policía, sino que además le voy a hacer una hoguera grande y en el día de San Juan la vamos a quemar en el patio de la iglesia. Vini miró aterrada al pastor Sergio. Sabía que estaba en grandes problemas. Se imaginó quemada en la hoguera y decidió que algo entonces era necesario hacer. Levantó nuevamente su varita mágica y con todas sus fuerzas gritó esta vez ¡Abra! ¡Abra cadabra! Y en ese preciso momento la monstruosa calabaza se cayó del techo. Todo había vuelto a su tamaño normal, menos
la calabaza. Vini entonces escarbó, excavó el interior y preparó tartas de calabaza, budines de calabaza, sopa de calabaza con crema que tanto le gustan a quién. A Carbón. Pero había tanto que Vini también invitó a venir a toda la gente para que se llevaran sus deliciosos bocados de calabaza. Y ahora, ¿qué voy a hacer con esta cáscara?, pensó Vini. Entonces a Vini se le ocurrió una idea maravillosa. ¡Sí!, dijo Vini, ¡ya sé lo que voy a hacer! Levantó su varita mágica y gritó por tercera vez muy fuerte, a ver. Y allí, en medio del jardín de Vini, apareció un helicóptero. Al verlo, el pastor Sergio salió inmediatamente corriendo de la iglesia. ¿Y ahora qué estás por hacer, bruja loca? ¿Acaso tenés ganas de derribar la torre de la iglesia con ese helicóptero que fabricaste? Ya te dije que estamos celebrando San Juan. Tenemos una fogata lista para encender y está lista para vos. Vini le dijo: no se preocupe, pastor Sergio, eso de las fogatas a mí tampoco me gusta nada, así que me parece que me voy. Adiós, señora bruja. Chao, le dijo el pastor Sergio aliviado. Será hasta el año que viene. Y sí, solo hasta el año que viene, porque como todos saben, es imposible sostener a las brujas alejadas por mucho tiempo, y parece que en la iglesia danesa hay un imán, ¿eh? Vini se marchó en su helicóptero calabaza, bien lejos de la iglesia dinamarquesa en Buenos Aires. Esperemos que su trabajo la mantenga tan pero tan ocupada, al menos por todo un año. Y colorín colorado, este cuento... Chabacha. ¿Y qué más tiene? A ver. La banana. También tiene la banana. ¿A quién le gusta la banana? Eso es rico, bien dulce. Y tenemos berenjenas. Berenjenas, bananas, tiene de todo, bruja Cachabacha. Pero mire, una cosa, no vaya a estar regando por acá ni haciendo esas magias raras que hace usted, porque los chicos no crecen con eso, ¿eh? No, no van a crecer, pero vos sí. Por eso es que siempre los echamos a ustedes, las brujas, y los echamos.